Bueno, yo quiero agradecerle al alcalde de Elche y a toda la ciudad de Elche pues la apuesta, este carácter acogedor, este carácter abierto y este carácter también internacional, porque desde el Palacio de Altamira hasta el Palacio Provincial de Alicante hoy pues nos volvemos a hermanar y volvemos a juntarnos para ofrecer lo mejor de la provincia al circuito nacional e internacional. Estamos hablando al lado del director de la Vuelta Ciclista a España, Javier Guillén, que ha vuelto a apostar por la provincia de Alicante, por las dos principales ciudades de la provincia de Alicante, en uno de los eventos, si no el evento, que más repercusión internacional tiene. Nos siguen a través de las señales de televisión española y de los distintos medios de comunicación millones de personas en todo el mundo, y por tanto es una nueva ocasión para volver a recordar las bondades de Elche con nuestros patrimonios de la humanidad y las bondades de Alicante con nuestro castillo de Santa Bárbara y nuestra explanada. Creo que esta es una etapa muy especial. Estamos hablando de la única contrarreloj individual de la edición del año 22. Y la Vuelta, sobre todo, lo que le gusta es contar historias. Y yo creo que aquí estamos contando historias bonitas. Para empezar, creo que desde el punto de vista provincial es muy importante unir a Elche con Alicante, porque son las dos ciudades referentes de la provincia, cada una con su idiosincrasia, y dos auténticos motores de lo que es la provincia y también el país. Vamos a contar una historia monumental. Salimos teniendo aquí a la dama de Elche de anfitriona y llegamos al Palacio Provincial de la Diputación. Hemos venido de Elda y hemos venido a ver pues toda la parafernalia de la Vuelta, todo el tema de la Vuelta, y pues a disfrutar un poco del día aquí en Alicante. Somos de Úbeda, de Jaén, muy aficionados. Este año hemos estado viendo el Tour allí en Francia y la Vuelta en casa nunca se pierde. Me parece muy bien, porque así promocionas Alicante y luego al mismo tiempo pues algún eurillo se deja, ¿no? Entonces, y de la situación que estamos ahora con lo de la pandemia y todo eso, pues la verdad que me parece muy bien. Thank you.
Y bueno, salimos con bici de montaña y bici de carretera. Somos una grupeta y organizamos, pues todas las semanas que podemos, organizamos quedadas con la bici, sobre todo para mujeres, para animar a las mujeres a salir con la bici. Hoy hemos venido, hemos aprovechado que la vuelta llegaba a Alicante, hemos aprovechado para hacer una quedada, juntarnos y ver a los ciclistas. Entonces quedamos en un punto de la ciudad, ahí, desde ahí salimos y llegamos al centro para poder ver la prueba. Me gusta mucho el ciclismo, creo que se nota, es una caída, un percance, y bueno, como me gusta mucho el ciclismo, pues hemos venido a ver la etapa y a ver a los corredores en directo. Y hemos estado siguiéndola por la televisión y ahora a ver el tramo final de la etapa. De Colombia, somos colombianos. Colombianos y haciéndole fuerza aquí a nuestros compatriotas.